¿Con cuál de sus cuñadas la cantante Eva Luna tuvo un altercado físico? Entérate. Si algo caracteriza a la familia Montaner es la gran unión familiar que tienen y que ha sido pues también promulgada por Ricardo Montaner y por su esposa, mamá de todos los famosos que ustedes seguramente ya conocen, como Mau y Ricky, Eva Luna y otros dos hijos que tiene Ricardo Montaner antes de casarse con la mamá de estos tres cantantes. Pero recientemente y a través de las redes sociales ha dado mucho de qué hablar, que al parecer Eva Luna no predica mucho lo que dice su papá en cuestiones religiosas, de paz y por supuesto de la unión familiar que tienen cada uno de estos integrantes, pues aseguró que había mantenido un altercado físico con alguna de sus cuñadas. Si bien sabemos, los Montaner son una familia bastante unida y es por eso que incluso decidieron tener su propio reality show y durante la temporada de pandemia por allá del año 2020, todos prácticamente vivían en la misma casa para de esta manera, una, evitar contagios y también pues estar juntos para poder pasar el tiempo de calidad con cada uno de los integrantes. Pero a raíz del embarazo de Eva Luna y el nacimiento de Índigo, mucho ha dado de qué hablar esta cantante de origen venezolano por el trato que tiene con Índigo y los demás familiares de esta pequeñita, ya que dicen, bueno, Eva Luna es un poquito estricta con algunas cuestiones y también se llena de polémica respecto a las condiciones con las cuales quiere educar a la primogénita también de Camilo, ya que recordemos, hace algunos meses también ella aseguraba iba a educar su hija como una persona no binaria y que ya que esta pequeñita estuviera con la mayoría de edad en todo el mundo, decidiría si quiere ser tratada como mujer o con algún otro sexo o género. Pero esto no acaba ahí, ya que durante una dinámica de preguntas y respuestas a través de las redes sociales, Eva Luna confirmó que hace algún tiempo mantuvo un altercado físico con una de sus cuñadas por no respetar las condiciones con las cuales ella quiere educar a Índigo, porque además también recordemos que Eva Luna no permitía que la pequeña fuera fotografiada ni por la familia para evitar las fotos de la cara de la pequeñita en redes sociales porque es una menor de edad y por supuesto la alejaban de todos los paparazzis y de aquellos lugares que pues presentaran alguno de los riesgos para esta pequeña que ya tiene poquito más de un año. Y aunque no dijo con cuál cuñada fue con la que tuvo este altercado físico, muchos aseguran se trata de la modelo de origen argentino Stephanie Reutemann, quien le hizo pasar un momento incómodo con Camilo durante también una transmisión en vivo, ya que estaban todos reunidos en la sala y mientras Camilo le hacía piojito a Steffi, por lo que aseguran esto fue algo que molestó bastante a Eva Luna. Y después de una serie de cuestiones que fueron ocurriendo a través de las redes sociales y con la convivencia diaria, al parecer esto generó que Eva Luna se molestara bastante y es por eso que tuvo este altercado con ella. Aunque no está confirmado, muchos dicen, pudiera ser ella porque ya no hay otras opciones más que la hermana de Camilo que pertenece al staff de este cantante, la también modelo y perteneciente al staff de Mau y Ricky, Sara Escobar, y las esposas de sus dos hermanos mayores. Pero dicen, todo apunta a que sea Steffi Reutemann, que también es muy polémica en sus redes sociales. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y por supuesto también seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solo encuentras aquí en Ella y Online.